está vistiendo de gala la competencia de la Maratón de los Andes con su presencia. Bicampeón panamericano, medalla de oro en Lima 2019, medalla de oro también en los Juegos Santiago 2023, Cristian Pacheco. El menor de los Pacheco, hermano de Raúl, también otro campeón de la Maratón Internacional de los Andes, está el día de hoy participando en la Maratón Internacional de los Andes, dándole realce a esta competencia internacional y poniendo también en los ojos del mundo a Huancayo, a Concepción, a Jauja, al Valle del Mantaro con la 37 edición de la Maratón Internacional de los Andes. Nos informan, claro que sí, ya estamos en el distrito de Mataguasi, haciendo el recorrido por Mataguasi, Concepción. Ya nos encontramos en la provincia de Concepción. En breve ya estaremos ingresando pues a Huancayo, a la provincia de Huancayo. Invitar a toda la población a que acudan al Estadio Huancayo para poder ser partícipes de esta fiesta, la Maratón Internacional de los Andes, que va a tener su premiación y la llegada en el Estadio Huancayo, con gran capacidad para que toda la población pueda disfrutar y ver la premiación. $15,000 para el primer lugar en varones, $15,000 para el primer lugar en la categoría mujeres en esta Maratón Internacional de los Andes. Se ha incrementado el premio de $10,000 a $15,000 gracias a la gestión con lucha pues que lidera el ingeniero Denis Cuba Rivera, alcalde de la provincia de Huancayo. Atletas de alto rendimiento también pues les entregan estos gels rehidratantes, también el agua. Ellos ya conocen, tienen experiencia, llevan una técnica, una preparación especial también y saben